come on. Escucha esta historia. Yeah. 8 de la mañana, pego un salto de la cama. Desayuno y voy al cole acompañado de mi mamá. Tengo solo 10 años y desde el día en el que nací ya sabía que este mundo no estaba hecho para mí. Yo persigo un sueño y no me lo dejan cumplir. Estoy frustrado en casa, preguntan por qué estoy así. Me hacen regalos todos los días, PlayStation y Wii. Tengo un osito de peluche que se llama Wisi. Hay una profe que me aparta de los chicos de la clase. Dice que ya vio a mi padre borracho en no sé qué parque. Siempre me eligen el último pa' jugar. Y la psicóloga me dice que yo soy especial. Me miro al espejo y veo que mi infancia es rara. Sigo riendo y hago como si nada pasara. Mamá pregunta, ¿y este chaval, dónde andará la hora que ella debería llegar? Este chaval está llorando y sin parar. Tiran la cera con frío y con la cara marcada. Es otro día más, me acuesto y siento la calma. Por dentro tengo rabia, ya me robaron el alma. A Dios se le olvidó darme un ángel de la guarda y me dio una maldición de las que pocos se salvan. Hablan de mi caso como, oh, qué pena da. Y yo tranquilo sé que me la van a pagar. Trauma. Todos ríen y él golpea, mi sangre mancha el suelo. Dolor y miedo, mis gritos claman un consuelo. Odio levantarme para ir al instituto. Mamá dice lo contrario, pero yo allí no disfruto. Soy la presa de matones que disfrutan machacándome. El blanco de putas que adoran humillarme. Intento rezar para escapar y qué más da. Dios se divierte viendo cómo me machacan. Una vez tuve el cariño de una chica y sus besos. Me vendió por un matón que ni siquiera le hacía caso. Sus amigas la apoyaron a pesar de lo que hacía, la llamaba puta y le pegaba todos los días. Aún así soy el cobarde porque no me defiendo. Él es el valiente a pesar de ser un cerdo. Estoy en lo más bajo por no tener valor. Él es el bueno aun siendo un maltratador. Tengo 16 y sigo sin entenderlo. Busco la respuesta pero no la encuentro. El psicólogo me dice que esto es normal. La adolescencia es dura para cualquier chaval. Hambre. Mi odio tiene hambre, furia y rabia no hace más que consumirme. Quiero evadirme, quiero escaparme. Que nadie intente pararme o me lo llevo por delante. Frustración. Hoy he faltado al psiquiatra, hasta la polla del Prozac. Al igual que aquella maldita puta psicóloga escolar. Hoy vomitaré todas las hostias que tragué ayer. Con este cañón me armaré de valor. Es sábado, fiesta y alcohol. Hoy se casa aquella puta insegura del instituto con su maltratador, que siempre me rechazó porque fui buena persona. Por eso iré allí, está de moda ser un cabrón. Hoy sí voy a salir, rompí su retrato. Llevo un esparadrapo que acabará lleno de carmín. Voy a la iglesia y no precisamente a confesarme. Envidio los delirios de la carne. Abro el portón y todo Dios me observa con horror. Yo con la cara de llevar 2 semanas sin medicación voy a acercarme. Zorra, esta es la casa de Dios. No corras, a ver qué hará él para salvarte. ¿Te pone que sea yo el abusón? Sé que aquel moratón no te salió por tropezar con un escalón. Ese es tu macho, el chulo de bachiller. Se orinó en su pantalón de chaquet en cuanto le apunté y empieza a llorar. Acabo de disparar a su papá. Que nadie se mueva, algún héroe más. O mejor, pongo fin a este dolor matándose a los dos y después a mí. ¡A la mierda, zorrón! Explosión.